Hay algo frágil entre el índice y el pulgar. Este es un paisaje sonoro del litoral argentino. Por la zona, cada vez que encuentran cuentas de vidrio, los arqueólogos saben que hubo presencia española. Los espejitos de colores son el primer objeto de vidrio que aparece en el registro. ¿Cómo algo que refleja tanta luz puede ser tan engañoso? Esos espejitos yacen en la tierra, entremezclados con cerámica y restos de animales. En algún momento muy anterior, fue bastante común el gliptodonte. La fragilidad de un vidrio tiene que ver con su historia térmica, las temperaturas a las que fue expuesto. Temperaturas temperamentos ¿Qué es el vidrio? El vidrio no existe. Son una gran cantidad de materiales vítreos. Vidrio significa tanto una cosa como la materia de la que está hecha. Al estar fundido, como cualquier líquido, gotea por la gravedad. Sin embargo, se puede inflar como un globo. Cortar con una tijera. O quizás esculpir con una hoja de papel. Y luego romper. Entre los fragmentos quedan pequeños huecos, pequeños abismos. Retratos de fragmentos sueltos. Fragmentos rotos. Se mueven, giran. Son solo recuerdos e imaginación. Son un oleaje de recuerdos, una marejada. Dicen de los primeros vidrios que alguien los encontró en la cavidad de una playa, que un rayo pegó en la arena, que le encontraron un parecido al cristal de roca. Pero el cristal natural es una formación ordenada.
y el vidrio no. El componente principal del vidrio está en la arena. Arena para construir un paisaje. Dunas de cuarzo. Dunas granulosas. Las películas ya no tienen grano. El grano de arena. El granito de arena. Cada cual tiene que poner su granito de arena. ¿Para qué? ¿Para vivir en un desierto? Un habitante posible de este desierto podría ser este surubí. Este navegante también de mesetas. Selvas. Lagos helados. Cráteres. Bosques. Glaciares. Magmas. Cielos. Un cielo de venecitas. Toda redundancia. Las más fabricadas son en color azul. Azul claro. Blanco. Son las que se usan para recubrir piletas. Estas no. Esta tampoco. Piletas, barrancas y sumideros. Como en un sumidero de tiempo, desde las 5 de la mañana, Elena espera. El tiempo pasa, las horas pasan, el tiempo se mueve. Elena está inmóvil. Mientras Elena espera, dos ruedas conectadas se mueven a altas velocidades. Son redondas. Giran. Redondo. Algo que se mueve. Gira. Un ojo que gira.
todo recuerda un ojo. Este tipo de bolitas se llama ojo de gato. Una bolita bien podría ser un centro solar alrededor del cual girar. En un giro, es el fin de la espera de Elena. Inventario. Bota de goma, una. Zapatillas deportivas, un par. Un manubrio de bicicleta. Medio bizcocho. Una escoba larga. Tres relojes pequeños. Un tampón. 3 horas. Las horas siguen pasando. Elena trabaja en una cooperativa donde soplan vidrio. Esta técnica antigua y lejana llena de secretos. Graciela es la presidenta de la cooperativa, junto al arroyo Cañada de Gómez. Es una fábrica recuperada en el año 2001. En Argentina, 2001 es un número cargado. Un fantasma que parece volver. Año 2017. Horno apagado. Trabajar. No trabajar. Algunos resisten. El vidrio, que se parece al cristal de roca, tiene un uso y desuso extendido. Secretos que se fueron pasando de oreja a oreja, entre maestros y aprendices. En San Carlos no hay curso de agua, pero sí un horno encendido. Salazar está lleno de secretos. Acción de soplar. 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 Soñar. Soñar. Siempre son dos: el vidrio y quien lo sopla.
el sueño y quien lo sueña. Soñar tal vez con colores, tal vez soplar colores. Hacen falta algunos agregados, óxidos, sulfitos. El óxido de hierro es sin duda verde. El sulfito de hierro, una gama de amarillo a rojo. El óxido de níquel, entre gris y verde. El óxido de manganeso, violeta. Óxido de cobalto, azul a violeta. Óxido de cobre, rojos, azules y verdes. Selenio, naranjas a rojos. Óxido de cromo, café. Azul y verde. Sulfito de cadmio, amarillo. Oro, rubí a rojo. Plata, amarillo. Manganeso, sodio, selenio, cobalto, incoloro. Incoloro, inodoro, insípido, inerte. Hay algo que se llama inercia química, que implica que el vidrio no afecta al contenido que abraza, a diferencia de otros materiales, como el plástico. ¿El contenedor no afecta al contenido? Esta copa que se llama Joana podría haberse llamado Juan, Roberto, Alberto, Rigoberto. Pero no. Una copa esbelta, elegante, Joana. El depósito de San Carlos está atiborrado. Muchos moldes de muchas Joanas. Decenas. Centenas. Milenas. Inventario. Un casco. Un surubí pintado. El cucharón del abuelo. Rodillera. Se discute con la propia rodilla. Se le ruega a la cintura que vaya hasta la esquina. Uno quisiera abrazar a los ojos para que no se duerman. Mientras, el tobillo izquierdo y un riñón juegan al dominó con las muelas. Junto a ellos, los pulmones arden, las orejas ríen y los meñiques riñen. Y las manos son una catarata. Manos que acarician. Manos que se hacen puño y golpean.
llenas de carbón. Llenas de naranja. Manos que cortan. Manos vendadas. Manos resquebrajadas. Se resquebrajan como el vidrio. Vidrio resquebrajado. Piel de vidrio. Son todos reflejos. ¿Ahora los ves? Ahora no. En el ojo, la luz cruza la pupila y el cristalino. Se refracta buscando conos y bastones. La imagen se ve invertida y sujeta a una reinterpretación. Es llamativa la existencia de un punto ciego que es compensado por el otro ojo. Si faltase este, imaginaríamos lo que no vemos. Para hacer lentes se usa vidrio transparente. Pero los vidrios por los que miramos nunca lo son. La transparencia es opaca, sucia. Es el más oscuro de los vidrios. Una lente afecta nuestra visión de muchas maneras. Por ejemplo, la deformación ojo de pez. Ojo de pez. Ojo de gato. Son peces como este los que nadan aguas turbias, vidrios turbios. Ojo de pez. Ojo de gato. Muchos vidrios ponemos delante de los ojos. Lupas, telescopios, microscopios, cámaras, anteojos. ¿Cuántas cámaras hay en uso? ¿Cuántas personas usan anteojos? La lente que está puliendo Judith, estudiante de óptica, bien podría servirle a alguien predominantemente miope. Lo opuesto de hipermetríope. Bastante diferente a misántropo. Muy alejado de hipérbole. El 60, seguro el 70 o quizás el 80% de la gente necesita usar anteojos en algún momento de su vida. Pero Liliana, que controla la calidad del vidrio en la fábrica de San Carlos, no tiene nada delante de sus ojos. El pulido de una lente para telescopio. ¿Cuándo terminan de pulirla? Nunca.
La observación de la configuración de manchas da cuenta del avance del trabajo en la lente. A través de un vidrio es que se buscan las estrellas. La luna y un eclipse solar. Los secretos de Salazar. Inventario. Cosas que se dan, que se alcanzan, que se pierden. Las cosas también tienen sus días. Días templados o días destemplados, grises. Este es un horno de templado muy cerca del arroyo Saladillo. Pequeño afluente del Paraná. Reflejos en el vidrio de una ventana. El capítulo 8 del manual del vidrio plano dice que una ventana mal instalada es una mala ventana. ¿Y quién quiere una mala ventana, una mala instalación, una mala casa, una mala vida? Los principios generales de la instalación son: independencia. El vidrio debe estar aislado. Que las contracciones y dilataciones propias del estar en este mundo no lo afecten. Compartimiento estanco. Asegurarse de que el cerramiento entre el vidrio y su bastidor no permita el paso de agua. Zonas de estancamiento. Zonas pantanosas. La luz entre el vidrio y la carpintería. La luz al final del túnel. El sol que sale todas las mañanas. El sol debería brillar para todos, incluso para los que soplan las botellas que otros beberán.
El vidrio debe tener un espesor que le permita soportar el viento, las vibraciones, la acción de abrir, la acción de cerrar, la acción de abrir, la acción de cerrar, la acción de abrir, la acción de cerrar. Los galses son las partes del bastidor que reciben el vidrio. Los calzos acuñan el vidrio en el bastidor. Galses y calzos, posibles nombres para dos especies de pequeñas aves extintas. A través de la ventana, el exterior y el interior se invaden, se miran. El exterior invade el interior. Un marco para mirar hacia afuera o hacia adentro. Una ventana es un dispositivo para combatir el encierro. Esta es una ventana clausurada en San Carlos. A dos cuadras está el taller de dos hermanos, los Peralta. Dos hermanos talladores. Otra técnica antigua y lejana, como de otro tiempo. Las tallas son heridas. Heridas mal cicatrizadas. Cicatrización queloide. Una superficie suave, de pronto alterada. Ahora con un hueco. Un vacío. Volcada de adentro para afuera. Falla. Falla. Las roturas se originan en un punto específico, el cual se convierte en una pequeña grieta y de allí progresa extendiéndose rápidamente, fatalmente. Una falla temperamental que se extiende. Una pregunta hecha al aire. La duda, sembrada. Crujen cristales crocantes, cantan, croan cruentos. Crisantemos, crisálidas y criptas, creman créditos cristianos, quiebran crismas y crepúsculos. Criollos castrenses y burócratas apócrifos decretan descripciones, incrustan inscripciones, secretan secretos, concretan lucros sacrílegos. Sacros sacrificios. Hipócritas esdrújulos y criminales croatas escriben críticas microscópicas. Fragmentos. Astillas. Agregar compuestos. Concentrados. Recocidos. Espesores. Intensidades, desilusiones.
cuando menos se lo espera, cede.